Daki chenye ki personam ki trola penche sangye drupa jo sangye chotan so ki chonam la chanchu partu tani kyasu che daki chenye ki personam ki trola penche sangye drupa jo. Oh ya ta tanda di kanje sangye chozo musaya di kyamru dan di jesu dan ya imba ngalan zu ta kanje Sengi di tempa che chen ta ti che kukorwa. Yorandu chi xue nye ta nye nye gangalo. Ahora que hemos hecho esta oración en la cual tomamos refugio en las tres joyas, en la cual nosotros nos comprometemos a generar esa mente suprema de la bodhicitta, es muy importante porque es un recordatorio que nos estamos haciendo a nosotros mismos de la toma de refugio y la generación de la mente de la bodhicitta, y que por eso lo estamos haciendo. Y es un recordatorio tanto para el que da las enseñanzas como los que estamos escuchando estas enseñanzas. Nosotros ahora estamos escuchando unas enseñanzas que se vuelven enseñanzas mahayanas si las acompañamos con la motivación de la mente de la bodhicitta. Aunque estemos hablando sobre vacuidad, se pueden volver enseñanzas mahayanas. De hecho, el que sea o no sean enseñanzas mahayanas depende solo de la mente que nos mueve a escuchar estas enseñanzas. Depende solo de nuestra motivación. Si nosotros escuchamos estas enseñanzas con una mente que desea beneficiar a los demás, que desea alcanzar ese estado iluminado, entonces estamos escuchándolas, estas enseñanzas, y además haciendo de que esta práctica se vuelva dentro del vehículo Mahayana. Ahora, si nosotros escuchamos, pues nada más por escuchar, sin ninguna intención en especial, nada más porque estamos aquí, entonces puede que incluso el hecho de escuchar estas enseñanzas ni siquiera se vuelva una práctica de Dharma. Porque tanto el que da las enseñanzas como el que las escucha genera una motivación para hacerlo. Esa motivación, este pensamiento que generemos puede ser de acuerdo a la intención de la persona de capacidad inferior, de acuerdo a la intención de la persona de capacidad media o incluso de acuerdo a la persona de capacidad superior. Pero también puede ser que estamos aquí nada más porque estamos aquí y estamos escuchando sin ninguna intención en especial. Incluso podemos estar pensando y escuchando con la intención de solo buscar beneficios en esta vida. En el momento en que solo nos enfocamos a los beneficios de esta vida, entonces ya no se vuelve una práctica del Dharma.
Así que cada el tipo de práctica espiritual que sea o que no sea una práctica espiritual depende del pensamiento que cada uno de nosotros generemos. Y es muy importante ser conscientes de ello para no desperdiciar ni la oportunidad que tenemos ni el tiempo que estamos dedicando a esto y que realmente se vuelva una práctica de Dharma. El recordarlo, el replantearlo, el generar una motivación correcta nos ayuda incluso también para vencer la pereza. Probablemente ustedes lo conocen, pero ustedes ya sepan esto, ya lo saben, pero recordarlo nunca está de más, principalmente porque es muy fácil que nos olvidemos de ello. Ayer estábamos hablando de las dos verdades. Estamos dentro del noveno capítulo, al principio, los primeros versos, donde nos hablan de las dos verdades. Estas dos verdades que utilizan como analogía el pájaro, diciendo que las dos verdades son como las dos alas del pájaro. Gracias a que el pájaro tiene estas dos alas, es capaz de volar y de ir muy lejos. Pues nosotros, gracias a estas dos verdades, si nosotros las aplicamos, entonces también seremos capaces de volar e ir a un lugar muy lejano, alcanzar un estado muy superior. Hablamos de las dos verdades, la verdad convencional y de la verdad última. La verdad convencional se refiere a, por ejemplo, todo lo que debemos abandonar, todo lo que debemos lograr, toda la práctica que debemos hacer, toda aquella práctica como el amor, la compasión, la bodhicitta, el adiestramiento del método de siete puntos, de causa y efecto, todo eso, de hecho todos los fenómenos. Estamos hablando de una verdad convencional. En el momento en que nos planteamos el modo en que existen y decimos que están vacíos de existir por su propio lado, eso ya es verdad última. Entonces, todo lo que existe en este mundo, todo lo que existe, el conjunto de todo en cuanto a su función, su relación, todo es verdad convencional. En el momento en que nos planteamos el modo en que estos realmente existen y decimos que no son existentes por sí mismos, que están vacíos de existir por su propio lado,
En ese momento estamos hablando de la verdad última. Lo que sí deben tener muy claro es que cuando hablamos de verdad convencional y cuando hablamos de verdad última, no son son cosas completamente independientes, separadas, no relacionadas. Al contrario, son dos aspectos de un mismo objeto. No son dos cosas opuestas. Por ejemplo, cuando vemos nuestro dedo, pues tiene una función, tiene unas características, decimos este es nuestro dedo. Esto es verdad convencional. Cuando nos planteamos cómo existe realmente mi dedo y nos damos cuenta de que está vacío de existir por su propio lado, entonces es como darle la vuelta al mismo dedo. Por un lado está la verdad convencional, por otro lado está la verdad última, pero dentro de un mismo objeto. En este caso, en mi propio dedo, en el mismo dedo está tanto una verdad convencional como una verdad última, y todos los fenómenos igual. Nunca hay que plantearnos las dos verdades como cosas diferentes en objetos completamente diferentes. Al contrario, estas dos verdades caen sobre un mismo objeto. Por ejemplo, cuando analizamos un objeto y vemos que está formado por todas esas partes, que está formado por todas esas partes y es el objeto, entonces le llamamos verdad convencional. En el momento en que decimos precisamente porque depende de esas partes, quiere decir que está vacío de existir por su propio lado, eso ya es verdad última. Pero estamos hablando de un mismo objeto. Estas dos verdades caen sobre un mismo objeto. Así que cuando hablamos de lo convencional, el aspecto convencional de los fenómenos, cuando vemos la etimología de esa palabra en tibetano es kunzop. Kun se refiere a todo, absolutamente abarcando todo. Tsop se refiere a falso, es decir, una percepción falsa. Porque eso es lo que tenemos, percibimos de un modo todo lo que nos rodea, pero en realidad lo que percibimos no va de acuerdo al modo en que realmente existen.
Es lo que hemos estado hablando el día de ayer y poniendo muchos ejemplos, como puede ser, poníamos la analogía del cine, que cuando vamos al cine lo percibimos, eso es lo que percibimos, pero realmente eso es ficción, no es la realidad. O cuando hablábamos de el cubo con agua, en el cual se refleja la luna, vemos la luna, eso no cabe duda, la vemos. Pero la realidad es que la luna no está dentro del cubo de agua. Entonces, nosotros percibimos la realidad como si existiera por su propio lado. Como si existiera, cuando decimos que existe por su propio lado, también quiere decir que existe verdaderamente por sí misma. Sin embargo, la realidad está vacía de existir por su propio lado. No existe de esa forma verdadera como nosotros lo estamos percibiendo. Por eso, nuestra percepción de la realidad no va de acuerdo al modo en que realmente existen. Y eso es verdad convencional. A eso nos referimos al aspecto convencional de los objetos. Por ejemplo, hablamos de nuestras 6 tipos de conciencias. Tenemos la conciencia auditiva, olfativa, gustativa, táctil, auditiva y también la conciencia mental. Con cada uno de nuestras conciencias vamos percibiendo diferentes aspectos de la realidad. Sin embargo, todo lo que estamos percibiendo a través de nuestras conciencias sensoriales es opuesto al modo en que realmente existen, porque nosotros percibimos como si verdaderamente existieran por su propio lado, cuando en realidad están vacíos de existir por su propio lado. Así que eso, sin embargo, también planteábamos el caso de los seres arias, que cuando están en ese estado de meditación equilibrada, pueden ver la realidad tal cual es. Y solo son ellos entonces los que están viendo lo que están percibiendo va realmente de acuerdo a la realidad, porque un ser aria en ese estado de meditación equilibrado ve directamente la vacuidad, percibe la vacuidad y entonces su percepción sí va de acuerdo al modo en que existen los fenómenos. Es decir, ve que están vacíos de existir por su propio lado. Tuan dan be chue di kan je nga du tong ba ni gi chue di sam dang ur wa tong ba ni gi. Hablando de la
la verdad última. Cuando nos planteamos la verdad última, el aspecto último de los fenómenos, es estar hablando de vacuidad. Es cuando lo que se percibe va de acuerdo al modo en que realmente existen. Y nos podemos preguntar, ¿quién entonces es capaz de percibir la realidad del modo en que realmente existe? Y esos son los seres arias en el estado de meditación equilibrado. Los seres arias en el estado de meditación equilibrado pueden ver esa realidad de acuerdo al modo en que realmente existe. Es decir, pueden ver que están vacíos de existir por su propio lado, y eso es exactamente el modo en que existen los fenómenos, vacíos de existir por su propio lado. Lo convencional, la verdad convencional, es cuando lo que nosotros percibimos no es de acuerdo a la realidad. Es nuestra percepción es falsa, es equivocado. Y no lo que nosotros percibimos no es como existen. ¿Y quién tiene esa percepción? Pues todos nosotros, los que tenemos ignorancias, los que tienen esas huellas que deja la ignorancia, entonces perciben una realidad que no es de acuerdo al que realmente existe. También se puede decir aquellos que con una mente convencional perciben los fenómenos. Los perciben como existiendo por su propio lado, y cuando en realidad no existen por su propio lado. En realidad todo existe por dependencia a otros fenómenos. Entonces todo es de originación dependiente. Sin embargo, los percibimos como si existieran por su propio lado. Ahí hay una discordancia entre nuestra percepción y el modo en que existe. Y ahí es cuando hablamos de falso. Es, por ejemplo, todo lo que percibimos a través de nuestra conciencia visual, esas formas, esos colores, los estamos percibiendo como si existieran por su propio lado. El sonido lo percibimos como existiendo por su propio lado, por sí mismo. El olor igual, lo olemos y pensamos que existe por su propio lado. Los sabores lo mismo. Y la ropa que nos ponemos para nuestra conciencia táctil, pues esa sensación de suavidad o de calidez, todo eso lo estamos percibiendo como si existiera por su propio lado. Y cuando nosotros analizamos la realidad, nos damos cuenta de que es imposible de que exista por su propio lado. Existe por causas y condiciones que dan origen a esa sensación, a ese fenómeno. Entonces, nuestra percepción no va de acuerdo a la realidad, al modo en que existen, porque nosotros no estamos percibiendo esa originación dependiente. Nosotros percibimos como si existiera por su propio lado, y en realidad no existe por su propio lado, existe por originación dependiente. Por eso se le llama falso. Y esta percepción también se le llama falible, falso, como una mentira. Cuando alguien te dice una mentira es porque lo que está diciendo no va de acuerdo a la realidad. Por ejemplo, una persona que con alguien se porta muy bien, se hace así como su amiguito, pero en realidad lo que quiere es hacerle daño y está tratando de lastimarlo, sabemos que esa persona es falsa, porque lo que está haciendo no es de acuerdo a la realidad. Pues esa es nuestra percepción. Percibimos algo que no es de acuerdo a la realidad. Pena chu tu nandu zane, ani chitan kotanya korana rangu nandu tagare, pena nandu rwa, ndi pena chu tu ndele tevi, na chu tu ndi tumbu tus mi shiba na yundu zane, kora tagara nandu tagara rangu nandu doga, kora rangu sorbji, tendi tu yimba tanchi nangu mendoa, nandu rangu rangu nangu doga, samno tanya nandu samtaya mea marta, tendi nao nangu shingi temba mare sam samtaya da yorwa, ina nandu zane. Quarantine to Tagana,
코로나 아니 딘루기 난주 센터 가제 지 제가 친다 니야 요 말이 소리 그러와 나와 링니드 란소르 샤니 각자 라진시 초월나 라고 유니 소르 지 제가 친다 니야 요 말이 소리 각자 라진시 초월나 야스 저는 다 다가 난주 다른 란루기 난주들이 란루기 난주디 응 Es que todo lo que nosotros percibimos a través de nuestras seis conciencias, todo lo que estamos, todos los fenómenos que percibimos, cuando los percibimos como existiendo por su propio lado. Incluso el reloj que está encima de la mesa, cuando nosotros lo vemos con nuestros ojos, lo estamos percibiendo como que existe así, por su propio lado. No vemos esa originación dependiente. No vemos cómo va surgiendo por todas sus partecitas. Claro que cuando lo pensamos, lo analizamos y nos planteamos cómo existe el reloj, entonces sí vemos que depende de partes, depende de muchas causas, condiciones que se juntan y nos damos cuenta de que en realidad su origen es dependiente a algo más, es de originación dependiente. Sin embargo, cuando lo percibimos, lo que vemos es que existe por su propio lado. Y lo que pasa es que nosotros nos creemos que realmente existe como lo estamos percibiendo. Lo vemos como existiendo por su propio lado y entonces creemos que realmente existe por su propio lado. Lo vemos como si existe de forma verdadera, concreta, por sí mismo, pero no es así, no existe de ese modo. Entonces, nuestra percepción no es de acuerdo a la realidad. Nuestra percepción dice, existe por su propio lado, existe de forma verdadera, existe por sí mismo, y a partir de esa percepción, entonces nosotros nos creemos que existe por su propio lado, que existe verdaderamente. Sin embargo, en el momento en que nosotros nos comenzamos a buscar, a plantear dónde está esa existencia verdadera, esa existencia inherente, ese existir por su propio lado. ¿Dónde está? Es lo que llamamos el objeto de negación, porque nosotros lo percibimos como existiendo por su propio lado. Vale, si existe por su propio lado, quiere decir que debo de encontrar algo concreto, sólido, verdadero que existe por su propio lado. Y lo empiezas a buscar, a buscar, a buscar, y no lo encuentras. Y es ahí cuando ves que en realidad no es posible encontrar algo que no existe. No existe por su propio lado. Entonces esa existencia propia, inherente, por más que la busque, no lo voy a encontrar. Y es ahí cuando uno se da cuenta de que lo que estamos percibiendo no va de acuerdo a la realidad. Chu 런루기 통주지도 딘루기 능주세야 돼 라고 요대로 양나 유유 대비 소리 지 민자와 휴지 요리 삼지 제가 지금 있는 니야 장이 요 말이 제가 말한주 아메 돈리 야다가 있나 다 다가랑 통주 다가랑 아니 런루기 통주들이 만도 지 아메 돈 통주디 파샤 니 마임베 딘루기 통주 현다 지라고 요니 소리 지다 휴구 요니 소리 지 딘디 통야 요 말이 소리 다 디르와 아마 게모 이 셰레 텔 랑랑링링 히 요게 민두스 티데 요 마리 송르 치산다 아마 게모 디타 간제 똥바 니 게제 히 키셰브리 다디 아마 디 똥바 다 바바 디 테 기게제 셰요 저도 디데 마리 다디 두스리 나서 저도 당 간주 간데 니 통주 디 니 텐디 뚜뚜 임바 디 통주 게게 요 마는 간주 텐디 뚜뚜 임 텐디 뚜뚜 리베스는 니코라 리 텐디 뚜뚜 잉엔디 퉁구 요르베스나 퉁구 요르바
tendal ko tende dundu yingen di tungu yorba ko tende dundu yimba nganzu tungu yorba sana ota tikeba yor tingi nibudi tende dundu yingen di tungu yorti yimba di tungu yomare kor thara rundu ro jira tungu yore o di tsajing ni jilata di ti nenga ta nenga tewa di tire nenga chunju jinga zu seshe yago chido na kiran zu sebu yore wa sebu yumuri seshe yago chi pa manoro di chimodo na ani zingiri ba Hablamos de que todos los fenómenos, cuando los percibimos, no vemos su originación dependiente. No vemos todas esas partes, elementos, causas, condiciones que dan origen a ese fenómeno. No lo vemos. Lo que nosotros vemos es que existe por su propio lado. Esa es la percepción que tenemos, esa existencia inherente. Y nos creemos lo que nosotros estamos percibiendo. Entonces, nosotros vemos con una mente convencional cómo existe por su propio lado. Luego nos creemos que realmente existe por su propio lado. Entonces, ahora hay que buscar esa existencia inherente, ese existir por su propio lado. ¿Dónde está? ¿Lo estoy viendo? ¿Creo que existe por su propio lado? ¿Dónde está? Lo empiezas a buscar y no lo encuentras. Es como estar buscando los cuernos de un conejo que tú estás seguro que tiene, lo buscas, no lo encuentras. Entonces, hay un verso que dice, es como la madre que nos sonríe. Se refiere a cuando nosotros somos capaces de reconocer la cara de nuestra madre, su sonrisa, y cuando vemos a otra persona, puede que tenga otras características, pero no la reconocemos como nuestra madre. Lo que pasa es que en los versos, madre se refiere a la vacuidad. Entonces, nosotros tenemos una percepción de la realidad como si existiera por su propio lado, cuando en realidad está vacío de existir por su propio lado. Y la madre es esa vacuidad, ese ver que está vacío de existir por su propio lado. Si nosotros encontramos, la madre es como lo que da origen. Lo que da origen es que todo es interdependiente. Entonces, si es interdependiente, no puede existir por su propio lado. Así que la madre es una analogía para entender que la madre es como la vacuidad y el padre es el método. Ah, y una cosa muy importante que decía Rinpoche es que todo es de originación interdependiente, dependiente. Sin embargo, no lo vemos. Lo entendemos como un reloj, depende de muchas partes. Y lo logramos entender y podemos decir, sí, es de originación dependiente, sí es de originación dependiente. Ahora, ¿lo vemos? ¿Somos capaces de percibir esa originación dependiente con nuestros sentidos? No, lo que seguimos percibiendo es algo concreto, sólido, que existe por su propio lado. No vemos todas esas partes, causas, condiciones que dan origen a ese fenómeno. Por eso, lo que percibimos no va de acuerdo a la realidad. Y lo quería enfatizar mucho porque ese es el punto esencial del cual estamos hablando. Y entre más lo analicen, más y más claro lo tendrán. Y es muy importante que tengan sigan una línea correcta de pensamiento para que cada vez quede más claro. Porque si van confundidos, entonces van creando más confusión en lugar de mayor claridad. Entonces, la pregunta que hace es, ¿realmente ven esa diferencia de cómo nuestra percepción no va de acuerdo a la realidad? Penar va. Di tongi gangalo nge chala yimbe de tongre va. Nge chala yimbe ta chodo di tongre va di tongde tane. Nge chala yimbe chodo di. Ta yang nge chala yimbe tongzu ke yomar va di. Va. Di Taudin di re sambe di tongzu ke yomar va. Ine di nge chala yinza nge chala yinge di tongu yor va. Che san ta di tongzu zane ten di tongzu yinge di tongu yor va. Es como, por ejemplo, cuando nosotros vemos el reloj que está sobre la mesa, todos lo percibimos y lo que vemos que es un reloj que es
de Rinpoche, que es su reloj. Ahora, ¿dónde está eso propio existente por su propio lado que diga es su reloj? En realidad solo es el dueño por ciertas causas, condiciones que se presentan, que se vuelve, que lo llamamos, bueno, que el dueño de ese reloj. Pero a ese reloj en sí, sólido, concreto, existiendo por su propio lado, no está, no existe así. Porque en realidad son muchas causas, condiciones que van dando lugar a un reloj y a un reloj que pertenezca a alguien. Sin embargo, esa originación dependiente, todas esas causas, condiciones, todas esas partes que lo conforman y dan origen a ese reloj, y que además de todas esas causas que hacen que se vuelva el dueño de ese reloj, no lo vemos. No es lo que nosotros percibimos. Somos capaces de entenderlo, pero no es lo que percibimos de buenas a primeras a través de nuestros sentidos. Lo que nosotros percibimos es algo sólido existiendo por su propio lado. Por eso se dice, lo que nosotros percibimos no va de acuerdo al modo en que existen. Entonces, nuestra percepción de la realidad es falsa. Por eso se le llama convencional, en relación a esa falsedad. No, también me dice, en el gumada, mi guda, tese, chungida, chundada, está, anche, pemango, huge, gone, huge, bezuche, en sangue, sungua. Ya santa, di, no, da, mojo, de seo, hago, de ketchup, huge, yuza, tita, pendi, gone, samnoton, di, samnoton, di, samnoton, en pemango, huge, ya, ya, sonia, de tare, tate, nega, de ketchup, yuza, va, pe, gumepe. Como chivo mare, milandar, como tese tungir, chunda, ¿verdad? Tanto de manguchita, ya yo son, ¿verdad? Por eso el propio Buda dio muchos ejemplos para que nosotros podamos entender cómo es nuestra percepción y cómo es realmente la realidad. Por eso, una de las analogías que se utiliza mucho para explicarnos cómo es la realidad, es decir, que es una mera ilusión. Cómo nuestra percepción de la realidad no va de acuerdo al modo en que realmente existen. Entonces, por eso nos dicen, es como una ilusión, es como un sueño, es como el reflejo sobre el agua, algo que no lo percibimos, pero no es, no existe tal cual nosotros lo estamos percibiendo. Es como una ilusión. Si no, Pomochilia, ni puya, oji, kebe, nilam dampe, kawa chumpe, lela oji, kebe, samnota, nilam chonti de chene, ni se du yomarva. A nilam lia, shada, jigpe, tuja, chen, samna, jeje, tuju, hivita, samno, jikori, ni se du ke yomarva, kutemba marva, yahota, inera, tuja, inera, naranu kangalo, jibarvata, jibarva, nujutamje, guma melam dance, chuda hindu, chuda sena. Chunang Dawadi, you know, she's Nangi or the Yomarva, Chunang Dawadi, Dawadi Chunang, you were sorry, choose the suit, did not know Chunang, you were sorry, Nangi or the Chunang Yomarva,
nüjü tamge güman melam da çunda hindu moni gi tons çata na na hingi ne rangu ne çu na na hingi yo marız tonda di ben çuda ne hiriz güman ne hiri melam ne hiri selim ne hiri ramin de kızı çi na ne na na hingi yo marız o ti sun goyor çata na o da midi badi ta debar me be peri debar me di rva na o da midi be çi na o na hingi debar yo marız ta debar me di Riba, diri, deba mebe, geca dihi yiyor. Be tone, be mungucu yi tone. Hiçi izdiğindu sevo çakona, anı kendisi samnı madanan takırmadu. Samnı dağına da kendisi de yahu yiyorsa. Samnı dağına sevo hiyucu yiyor var. Di sevo çoğunu yahu hiyucu yiyor, riba. Por eso mismo, el Buda también explica esto a través de muchas analogías de para mostrar cómo no existe verdaderamente. No es, ese es el modo en que existe todo, los fenómenos no existen por sí mismos, y nuestra percepción es contraria al modo en que realmente existen, porque no existen por sí mismos, sin embargo los percibimos como si existieran por sí mismos. Por eso se dice, nuestra percepción no va de acuerdo a la realidad. Y se utilizan muchas analogías como la ilusión, de si es como una mera ilusión. Hay una analogía en la cual se habla de todo lo que está en este mundo, sería como el recipiente de este mundo, y lo que está, puede ser el agua, es todos los seres de los seis reinos de existencia, todo lo que está ahí es una mera ilusión, es como un sueño. Se le dice es una mera ilusión para recalcar que lo que percibimos no es exactamente el modo en que existen. Nuestra percepción no va de acuerdo a la realidad. Es por eso se marca es una ilusión, porque percibimos una ilusión, pero sabemos que eso no es verdad, es una mera ilusión. Entonces, también se utiliza la analogía del sueño, decir que es como un sueño, porque en un sueño podemos tener sueños bonitos, estar felices, pero también podemos tener sueños malos, muchas pesadillas y nos sentimos muy mal, pero en el momento en que nos despertamos, pues nos damos cuenta de que solo fue un sueño, no es verdad. No existe. Por ejemplo, puede que hayas tenido un sueño muy muy bueno donde tenías una muchacha súper guapa, que incluso te casas con ella, una maravilla, tuvieron hijos, o sea, te despiertas, suena la alarma, te despiertas y no está la chica, ni la familia, ni nada. Entonces, no es verdad, no fue verdad. Solo fue un sueño. O también cuando tienes unas pesadillas muy malas, la estás pasando muy mal, estás sufriendo mucho, te despiertas y vale, fue solo un sueño, no existe, no es verdad, solo fue un sueño. Pues eso es para darnos a entender la realidad, como nuestra percepción es como un sueño, porque como un sueño que parece muy real, pero sin embargo te despiertas y te das cuenta de que no es verdad, no existe, es solo un sueño. Por eso se dice es como un sueño, es como una ilusión. Es como también se dice, es como el reflejo de la luna sobre el agua que está en un cubo. Hablamos de, por ejemplo, del mundo como ese recipiente, los seres serían esa agua y la luna que se refleja es como lo que nosotros estamos percibiendo. Sin embargo, todo lo que está ahí está vacío de existir por su propia naturaleza, por su propio lado. Solo es un reflejo. Nosotros cuando vemos el reflejo de la luna sobre el cubo de agua, sabemos que la luna no está ahí, solo un reflejo a la luna, nada más. Pero lo que estamos percibiendo, esa luna no está dentro del cubo. Lo que percibimos no es la realidad. Tongba
yamle long ramle me ale mingui ki su tane ta ten de du chen chu dan ke ji do wa de ba de ba zhe ta zhe ta ne xin ge ne dong ba ngan le he gu di dong ba ni ge dong ba ngan le ni he gu di ta chu chu le chu chu bo de lu lu du yong gu dong chu le ta ga ne xi ta dong ba ngan le ni ti dan ti sam no de du zhen ne nan ju yin na de che wa yin na de ani ha yin na de sam no de du zhen ne 출이 출도는 신체진 동백 말에 삼바이고 땡디뚜루제니 좀 그래도 그 매월 봐 동보서 자라 봐 땡디뚜루제니야 중단 뒤선 된 거래 También cuando, bueno, también decía Rinpoche, esto cada vez les va a quedar más, más claro cuando lo piensen. Son personas inteligentes, entonces son capaces de analizarlo y entre más lo analicen, más claridad van a tener en cuanto a estos conceptos. También cuando probablemente muchos de ustedes recitan sus sadhanas, sus oraciones, y muchas veces se dice desde la vacuidad surge, desde la esfera de la vacuidad le llaman también, desde la esfera de la vacuidad. Cuando dicen desde la esfera de la vacuidad se refiere desde la desde estar vacío de existir por su propio lado, porque eso es vacuidad, que está vacío de existir por su propio lado. Entonces, cuando decimos está vacío de existir por su propio lado, estamos refiriéndonos también a la originación dependiente. Entonces, dentro de las oraciones se puede decir desde la vacuidad, desde que está vacío de existir por su propio lado, surge el yidam o la deidad que estemos meditando, o si se está haciendo el ofrecimiento interno, pues ya sale desde la esfera de la vacuidad, sale la sílaba A, que se transforma en esto, entonces en realidad ahí lo que nos están marcando es la interdependencia, esa originación dependiente. Cuando estamos rezando y estamos recitando desde la esfera de la vacuidad, nos está marcando que está vacío de existir por sí mismo porque es de originación dependiente. Entonces es de originación dependiente, lo cual significa meramente imputado. Entonces no existe por su propio lado, por eso se dice por eso empiezan a salir de una sílaba, sale otra, también para marcarnos esa originación dependiente. También cuando surge la deidad, empiezan a salir unas sílabas y te transformas, etc., para marcarnos la originación dependiente. Y cuando si se fijan, es como luego se dicen, esa vacuidad es como si estuviera el agua hirviendo y salen como esas burbujitas, ¡pum! Pues de ahí es como imaginarnos ese pum que sale de la esfera de la vacuidad. Y ahí se va formando todo lo que estemos meditando, lo que estemos visualizando. Pero es de entender que está vacío de existir por su propio lado. Esa es la vacuidad. Tendi dudu cheni chungdan teta rindu medan di ni samnu yahu chukor yina ani deba ni ki tunda de samnu yahu chukor di Dembani ki tunda da samnu kuydu zane ani gyananzo da inji xini yine inji toli ya chi tep soyu shala da ani penishi ge yine penito ge soyu shala dudu ngema zan da manyungzi yine tingi wudi yao chi yine lu chi lo jen rugu yine ani chi konyungyungzi da tönyungyungzi chi kanze labiyaji yodeba suruji ken cawuji da yongyaji yore duwa bena Tongbei Namsha di Yahuji Dang, Tene Dendi Dudu Chen, Chungda Tingi Ni Ji Xebi Na, Xi Tingi Ni Gane Rang Chin Xia Yor Ma Do Chin, Xeba Dosa Yor Ma Re, Sina Tingi Ni Go Di Seru Yahuji Ma Chung Ina, Ani Xiam Tene Ma Seru Yor Ma Re, Ota Dusi Re. Así que cuando nosotros entendemos la originación dependiente, que todo depende de sus partes, de sus causas, condiciones, de otro, entonces cuando tenemos muy claro la originación dependiente, entendemos por qué está vacío de existir por su propio lado. Entender el que no existe por su propio lado, porque es de originación dependiente, si lo tenemos muy claro estos dos, entonces tenemos claro muy bien las dos verdades. Y ya de ahí empezamos a estudiar. Y hay muchos libros en inglés que lo explican muy claramente, también hay muchos libros ya actualmente en español, pero antes que nada es bueno escucharlo,
tratar de recibir estas enseñanzas, escucharlo, así que cuando uno lo está leyendo, pues dice, ah, sí, esto es lo que trataba de explicar, eso es lo que estaba diciendo, porque muchas veces solo el libro en sí, en algunas ocasiones puede ser muy complejo todo ese vocabulario, toda esa forma de expresarlo. Pero algo que es esencial porque es muy fácil equivocarse, es muy fácil seguir una línea errónea, equivocada. Mientras nosotros tengamos muy clara cómo la vacuidad está estrechamente relacionada con la originación dependiente, que estos, entendiendo la originación dependiente, entiendes la vacuidad, y entiendes la vacuidad, entender la vacuidad te lleva a entender la originación dependiente, estos dos están estrechamente relacionados, porque entendiendo uno comprendes el otro. Entonces, cuando en ese análisis van juntos, entonces no hay confusión, vamos por el camino correcto hacia la explicación o el entendimiento de la vacuidad. Es verdad que al principio cuesta trabajo, pero entre más claro tengamos la originación dependiente, también más claro queda lo que es el concepto de vacuidad. También tenemos, por ejemplo, en el Lama Chopa nosotros también tenemos un verso en el cual nos dice precisamente lo que estamos hablando, como todos los fenómenos no existen por su propia naturaleza. Cuando dice no existe por su propia naturaleza, es lo mismo que decir no existe por sí mismo. Ni siquiera un átomo, ninguna partícula existe por sí mismo. No existe por sí mismo porque es de originación dependiente. Entonces, no hay error, no hay confusión en el camino. Por eso en el texto nos dice, cuando nosotros nos damos cuenta de que no existe por su propio lado, lo que estamos haciendo es reafirmando cómo existe por originación dependiente. Y cuando nosotros entendemos la originación dependiente, cómo todo está interrelacionado, cómo todo depende de sus partes, de causas, condiciones, entonces entendemos el que no existe por su propio lado. Entendiendo uno te ayuda a comprender el otro. Esto ayuda mucho a nuestra mente a llegar a una comprensión correcta de la vacuidad. Porque estamos diciendo que está vacío de existir por su propio lado. Para entender cómo está vacío de existir por su propio lado, pues comprendes primero cómo está todo interrelacionado, cómo todo depende de causas y condiciones, cómo todo depende de sus partes, cómo todo depende de otro fenómeno. Son de originación dependiente. Al entender la originación dependiente, comprendes cómo está vacío de existir por su propio lado. Y también cuando tú entiendes cómo que está vacío de existir por su propio lado, dice está vacío de existir por su propio lado porque es de originación dependiente. Entonces es una relación muy estrecha. Comprendiendo uno te lleva a comprender el otro. Y en ese sentido uno no está cayendo en error en relación a la comprensión correcta de la vacuidad. Entonces
Rinpoche pregunta, ¿les está quedando claro cómo se relacionan estos dos? ¿Cómo comprendiendo uno te queda claro? ¿Cómo comprendiendo la originación dependiente queda claro que está vacío desistir por su propio lado? Porque si a ustedes ya esto les queda claro, entonces todo el esfuerzo que están poniendo para estar aquí, para escuchar estas enseñanzas, ha valido la pena. Vamos muy bien. Y es que es verdad que aquí hay muchas personas que ya han estudiado este tema antes y ya lo tengan claro, y volverlo a escuchar pues nada más les ayuda a tenerlo todavía más claro. Hay algunos que a lo mejor también lo han estudiado antes, pero no han, todavía no lo tenían tan claro, y a lo mejor ahora por todo su esfuerzo que están poniendo, pues están aclarando muchas ideas. Entonces entre más claro les quede, es lo mejor. Muy, vamos por muy muy buen camino. Es lo mejor que podemos hacer, aclarar lo que es la vacuidad, porque en el momento en que nosotros nos planteamos la vacuidad de una forma correcta, ya le estamos haciendo daño al samsara. Porque cuando nosotros simplemente nos planteamos la duda de decir, pues tal vez no exista por su propio lado, como yo siempre estoy creyendo, tal vez no sea así, tal vez depende de sus partes, depende de causas y condiciones, tal vez todo se origina de forma dependiente y por lo tanto no existe por su propio lado. Solo la propia pregunta, solo el plantearnos la duda, estamos haciendo que el samsara comienza a temblar. ¿Por qué? Porque es como si a la tierra le estamos haciendo agujeritos. Entonces, cuando hacemos un agujerito, ya como que se vuelve un poco más inestable. Pues ahí lo que le estamos haciendo cuando nos planteamos la vacuidad, es decir, tal vez sí está vacío de existir por su propio lado, tal vez todo es de originación dependiente, lo que estamos haciendo es lastimando la raíz de la ignorancia. Y cuando estamos lastimando, moviendo la raíz, le estamos haciendo también daño a todos los engaños. Por eso el verso dice, cuando nosotros nos planteamos la vacuidad de forma correcta, le estamos haciendo daño al samsara. El samsara comienza a temblar. Es como hay una historia de una persona que
que era un príncipe y que mató a su padre, que era el rey, y entonces se arrepintió muchísimo. Y el Buda, para poderlo guiar en el camino, para que pudiera salir de esa... porque estaba muy arrepentido de haber matado a su padre, le dijo, mata a tu padre. Pero en realidad esas palabras tenían algo más detrás. En especial para esa persona, escuchar eso era lo que le estaba ayudando a salir de ese estado desolado en el que estaba, y ayudarlo a empezar a practicar. Porque decía mata a tu padre, pero en realidad se está refiriendo mata a esa ignorancia. Desarrolla la visión de la vacuidad. Entonces este ser logró desarrollar esa visión de la vacuidad. Con la visión de la vacuidad purificas tus acciones negativas, porque sabemos que el matar al padre es uno de esos crímenes atroces que se tienen que experimentar los resultados. Pero dicen que por haber desarrollado la visión de la vacuidad, entonces él al morir cae en los infiernos. Pero es como una pelotita de esas de goma que cuando las avientas al suelo, nada más tocan el suelo y rápido ya se vuelven... Nada más, es un instante el que tocan el suelo para salir todavía disparada. Entonces es lo que le pasó a este ser. Llegó a los infiernos, pero solo fue un instante, pum, y salió. Porque solo tenía que experimentar un pequeño resto de karma negativo que le quedaba. Pero al haber desarrollado la visión de la vacuidad, purifica todas las acciones, purifica las negatividades. Por eso es importante para nosotros saber que con la visión de la vacuidad es el mejor método para purificar nuestras acciones negativas. Nosotros hemos cometido muchas acciones negativas, muchísimas acciones negativas, aunque no nos acordemos. Pero cuando nosotros somos capaces de purificarlas, todas estas acciones negativas
incluso los resultados, aunque sean acciones muy negativas, muy muy graves, serán como un pequeño dolor de cabeza, que lo experimentas, un dolorcito de cabeza, y luego desaparece. Ese dolorcito de cabeza sería como esas acciones negativas, el resto, el poquito que ha quedado, y desaparece. Es para darnos cuenta de que nosotros, a lo mejor ahora no hemos hecho gran cosa mala, pero hay que recordar de que hemos tomado innumerables números de renacimiento, y en muchos de estos renacimientos hemos hecho cosas increíblemente dañinas, cosas terribles, terribles. Hemos hecho mucho, mucho daño, hemos acumulado muchas acciones negativas. El hecho de que ahora no nos acordemos no significa que no las hayamos realizado. Entonces, muchas acciones negativas las tenemos ahí acumuladas, y estas no desaparecen. Estas van a traer su consecuencia. Y ahora nosotros tenemos esta maravillosa oportunidad de ser capaces de purificar todas esas acciones negativas. Porque todas nuestras acciones de cuerpo, palabra y mente que hemos realizado en el pasado nos han llevado a cometer acciones negativas. Y es como si estuviera invadidas todas nuestras acciones de cuerpo, palabra y mente, como una cáscara negra, muy muy negra, muy profunda, muy que ensucia mucho todo lo que es nuestro cuerpo, palabra y mente, que están ahí, que están ahí latentes, y que nosotros, a través de los cuatro poderes oponentes, somos capaces de purificarla. Porque de hecho nosotros hemos tenido muchas vidas y hemos cometido muchas, muchas, muchas acciones negativas. Lo que ha sucedido es que ahora, por algo, nuestras acciones virtuosas también que hemos acumulado han madurado y nos han llevado a tener un precioso renacimiento humano. Pero tener un precioso renacimiento humano es muy difícil, porque es más fácil cometer acciones negativas que cultivar acciones virtuosas. Entonces, tenemos muchas acciones negativas, pero ahora tenemos la maravillosa oportunidad de poder purificar todas esas acciones negativas a través de los cuatro poderes oponentes. Y si nosotros purificamos todas estas acciones negativas acumuladas, entonces, a través de estos cuatro poderes oponentes, entonces ya estamos liberándonos de toda esa carga que estamos trayendo con nosotros. Y si utilizamos como antídoto la vacuidad, entonces estamos utilizando el método mejor, el más profundo, es increíblemente poderoso para purificar nuestras acciones negativas. Y entonces seremos capaces de purificar acciones negativas, y si por algo queda algún restito de consecuencia de esas acciones negativas, solo se experimentará como un pequeño dolor de cabeza que desaparece, y desaparece esa acción negativa. Pero todo esto es por haber purificado especialmente con la vacuidad. ta chi che di chi che sanang an du ta ji ji dang chu dang lung dang me dang tu zu ri ta yu gi mo di ba ngan ko la pen ne chen ngan an du ni kan che xi be si mi yo ma ru ba chi che sna xi gi gi si mi yo ma ru ba xi be si me bu tu zu chi che ri nang gi che ngan an du ta ngo da mi da na wa da na da che pung bu tu zu nang gi che ru ba xi be si de yo ru ba 제가 간제 초디도 용구여와 초디도 편의체나 초디도 용구여와 제가다 신앙기 최디 간제 나지 드기니르와 아 신앙기 최디 니 그만난다르베시다르와 치다 난기 최디도 지 최스나 원디데레스 난기 최스나 니데레스 다 신앙기 최디 니 그만난다르베시다르와 밀음난다르에 말했으다 Vale, podemos incluso también dividir los fenómenos entre fenómenos externos y fenómenos internos. Los fenómenos externos vendrían siendo como las montañas, el viento, el sol, el agua, el fuego, y fenómenos internos pues son nuestras sensaciones,
todo eso que agradable, desagradable que sentimos, todas esas sensaciones serían los fenómenos internos, nuestros pensamientos, etcétera. Ahora, pregunta Rinpoche, ¿podemos tener claro cómo todos esos fenómenos externos, como la montaña, las nubes, etcétera, son como una ilusión, son como un sueño? ¿Quieres preguntar algo? Entonces, Rinpoche pregunta, después de todo esto, cuando hablamos de fenómenos externos como el sol, las montañas, etc., ¿sí se puede entender cómo son como una mera ilusión, como un sueño? ¿Queda claro así? ¿Y cómo es como, por qué es como una ilusión? Entonces sí se queda como es claro, como lo que tú estás diciendo, que nuestra percepción no va de acuerdo con la realidad. Por eso decimos, es como una ilusión, es como un sueño, es como el reflejo que puede tener sobre un espejo, o el reflejo sobre el agua que está quieta, o los ejemplos que ponía el otro día de como como una peli, como la televisión. Sabemos que no son como lo estamos percibiendo. Ahora, aquí lo que estamos diciendo es que no existen como los estoy percibiendo. Mi percepción no va de acuerdo al modo en que existen, pero en ningún momento estamos diciendo que no existen. De hecho, existen, pero por originación dependiente. Por eso también decimos, son mero nombre, existen meramente etiquetados por un nombre, es una etiqueta que se le da, meramente imputados. Cuando decimos meramente imputados, lo que estamos diciendo es, no existe por su propio lado, y no existe por su propio lado, es una mera etiqueta. Y cuando decimos meramente etiquetado, es un mero nombre. Lo que estamos queriendo decir es que depende de causas y condiciones, depende de sus partes, es de origen, su origen es interdependiente de otros fenómenos, de otras causas, de otras condiciones. Por eso, cuando decimos es meramente etiquetado, es un mero nombre, lo que estamos diciendo es que es de originación dependiente y que no existe por su propio lado. Dice,
Por eso le llamamos, es un mero nombre, meramente etiquetado. Hoy se dice meramente etiquetado por la mente. Lo que quiere decir todo esto es que existe por causas y condiciones, existe en dependencia a otros. Es así el modo en que existen los fenómenos. Cuando decimos meramente etiquetado, y también decimos es meramente etiquetado por la mente, quiere decir que se le da un nombre determinado. A través de nuestros conceptos vamos dando un nombre, un sonido que identifica con el fenómeno. Pero en esencia esto solo significa que ese fenómeno no existe por su propio lado. Cuando decimos es meramente etiquetado, quiere decir que no existe por su propio lado. Se le da un nombre para distinguirlo, pero por sí mismo no existe. Aquí lo que estamos diciendo es que todos los fenómenos surgen en dependencia a algo, son de originación dependiente. Lo que estamos diciendo es que todos los fenómenos no existen por su propio lado, que es decir, que no surgen de forma sin causas ni partes, por sí mismos, de forma independiente, sin depender de causas y condiciones, o sin depender de las partes, sin depender de un objeto. Que cuando decimos que no existe por su propio lado, porque si dijéramos existe por su propio lado, existe de forma inherente, existe por su propia naturaleza, quiere decir que surge por sí mismo, sin dependencia de nada, por sí solito. Entonces, nosotros sabemos a través del análisis que todo depende de causas y condiciones, que todo depende de sus partes que se van formando, se van juntando y van dando lugar a un objeto, o se origina en dependencia a relacionarlo con otro fenómeno, pero siempre depende de algo más. Entonces, un ejemplo de ver cómo los fenómenos son interdependientes, cómo son de originación dependiente, es darnos cuenta de que van cambiando. A veces se tiene una cosa y a veces no se tiene. A veces no se tiene nada y luego se tiene. A veces, por ejemplo, en nuestra propia mente, a veces generamos apego, orgullo, enfado, ignorancia muy, muy, muy fuerte. Y a veces lo que tenemos es amor, compasión, generosidad. A lo mejor también podemos decir, ahora no tengo un amor y compasión muy, muy estables, pero sé que si yo practico, seré capaz de desarrollar ese amor, esa compasión de forma intensa que abarque toda mi mente. Sabemos que eso es posible, sabemos que somos capaces de cambiar, sabemos que los fenómenos están en constante cambio. Precisamente porque todo está cambiando, porque mi mente es capaz de cambiar, de hecho mi mente ya está cambiando, a veces está enfadada y a veces está desbordante de amor. Entonces quiere decir
que no existe por sí mismo, porque depende de causas y condiciones. En el momento en que depende de causas y condiciones, quiere decir que puede cambiar. Y si mi mente y muchos fenómenos están cambiando constantemente, quiere decir que dependen de causas y condiciones. Por lo tanto, no puede existir por su propio lado, por sí mismo. Y nosotros lo vemos con las personas mayores, cómo van cambiando, cómo conforme pasa el tiempo les cuesta trabajo realizar ciertas cosas. Lo vemos, ¿no? Cómo se va deteriorando y degenerando su cuerpo. A lo mejor lo notamos más cuando pasa un año y volvemos a ver a esa persona y la vemos ya más cambiada. Sin embargo, no es que al año justamente se cambió todo, sino que cada momento, cada instante está cambiando. Aunque nosotros no lo percibamos, pero sí podemos ver los grandes cambios. Y esos grandes cambios son resultados de cambios pequeñitos, constantes, que se dan en todo momento. Para poner un ejemplo, de 8 a 9 ha pasado una hora. Y ha habido muchos cambios. Sin embargo, en una persona no ves grandes cambios en una hora. Luego, cuando la ves dentro de un año, pues sí puedes ver cambios. Pero para que pudiera cambiar todo eso en un año, es porque cada momento estuvo cambiando. Si no estuviera cambiando momento a momento, en un año no podría tener esos cambios que nosotros percibimos. Entonces, vemos cambios. Vemos esos cambios grandes, pero detrás de esos cambios grandes hay muchos cambios pequeñitos, constantes, que se dan en cada momento, que a lo mejor, bueno, nosotros no somos capaces de percibirlo. Como no podemos percibir el cambio que se da de 8 a 9, no podemos ver ese cambio en una persona, pero sí podemos ver esos cambios grandes después de pasar los años. Es también como, por ejemplo, los hijos, los padres van cambiando constantemente. Los padres ven cómo sus hijos año tras año están creciendo. Y es también nuestro propio cuerpo, se va cambiando, se va deteriorando. Por ejemplo, nuestro cuerpo está formado por 4 elementos: la tierra, el agua, el fuego y el viento. Esos 4 elementos a veces están en equilibrio, a veces no. Por ejemplo, el agua le hace daño al fuego, entonces también el fuego como que se va apoyando del viento para poder contrarrestar los efectos del agua. Pero también el viento le hace daño a la tierra, al elemento de tierra, que con el viento puede sacar volando la tierra, y entonces la tierra necesita también tener fuerza para que pueda detener los elementos del viento. Pero sin embargo, esos cambios de
nuestros elementos de tierra, agua, fuego y aire están ahí cambiando constantemente. No los vemos, pero están cambiando. Luego, cuando alguno de esos elementos se manifiesta más que los otros, es cuando vemos, ah, esa persona se ve malita, está enferma, o este elemento del aire se le está subiendo mucho. No, los podemos ver. Por fuera, cuando un elemento se manifiesta más, ya casi de fuera podemos notar ese cambio. Pero dentro, dentro del cuerpo hay un cambio constante, momento a momento, de todos esos elementos. De hecho, ustedes dicen mucho, ustedes que son personas que han estudiado ciencia y han tenido una formación, una educación, entonces para ustedes todavía tiene que ser más fácil ver, analizar todos los cambios que se dan constantemente. Bueno, esto es un ejemplo. Por ejemplo, estamos hablando de los elementos del cuerpo. Para ver cómo están en constante cambio. Ver, por ejemplo, pensar cómo el elemento agua y el elemento fuego están... se hacen daño mutuamente, porque el fuego puede hacer que el agua la vaya secando, la vaya haciendo desaparecer, como también el agua puede hacer daño al fuego haciéndolo desaparecer. O lo mismo con tierra y viento. Si la tierra es muy fuerte, entonces puede detener el viento. Pero si la tierra es muy suave y el viento muy fuerte, entonces el viento puede esparcir la tierra, el elemento tierra. Y luego es cuando vemos que uno de esos elementos está o muy débil o muy exaltado, es cuando vemos que una persona está enferma o tiene un problema. Es que el elemento fuego lo tiene muy fuerte, o el elemento agua, o la tierra, o el aire. Entonces es un ejemplo para que nosotros nos demos cuenta cómo momento a momento estamos cambiando, pero nosotros solo vamos a ver los grandes cambios que surjan. ¿Es queda claro? Hacemos un pequeño break. Pugillo si me tocan resbalen si ni de yempadi san ye sin tu mi te guay roku nam ta sin la chupashu y dan guru rana mandala kamiyata yaya